EGW 107. El presidente abre su despacho para conversar contigo. Muy buenos días a todos y todas. Les saluda el presidente Colón. Para que conozcas lo que hace tu gobierno, para que participes, ejerce tu derecho. Tú tienes la palabra. Despacho Presidencial. Despacho Presidencial informa. En 1994 se estimó que el 54% de la población tenía acceso a servicios de agua potable y el 49% a servicios sanitarios. La mayoría de las áreas rurales no poseen sistemas convencionales de aguas negras, sino solamente letrinas. Las enfermedades causadas por la contaminación del agua se han dispersado. De todos los países de Centroamérica, Guatemala tiene el índice más alto de mortalidad infantil. Esto se debe en gran parte a la contaminación del agua. Es por ello que el gobierno ha iniciado una campaña para clorar el agua en distintas comunidades del país donde esta práctica no se realizaba. Despacho Presidencial presentó Cápsula Informativa. Usted está viendo Despacho Presidencial. Muy buenos días a todas y todos desde TGW, La Voz de Guatemala, y el programa Despacho Presidencial, el presidente Colón, acompañado de Rolando Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y Giuseppe Calvinisti, mi vocero presidencial. Muy buenos días a todos. Esta semana hemos tenido eventos importantes, la ampliación de cobertura del ICSS creo que es importante. El día de ayer estuvimos en El Progreso, hace unas semanas en Santa Rosa, y queda únicamente Petén. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tendrá cobertura nacional. Era una de las metas de nuestro gobierno que se está cumpliendo ya. Y quiero reconocer ese trabajo financiero eficiente, cobertura y ahora mejoría de la parte de infraestructura. También se inicia el hospital de ICSS en Quetzaltenango. En fin, el ICSS está haciendo un trabajo de modernización importante. Se inauguró también el hospital de rehabilitación de Pamplona, un hospital realmente adecuado a las condiciones actuales y para poder atender a las personas que necesiten rehabilitación. Y lo más importante de todo es que el ICSS ha consolidado su autonomía. En este gobierno hemos respetado la autonomía del ICSS totalmente, no hemos metido las manos en absolutamente nada, ni la parte financiera, ni la administrativa, y eso le ha dado una continuidad importante, y por este medio felicito a la Junta Directiva, su presidente, su gerente, y lo otro interesante es que atendieron la solicitud del Ejecutivo de subir a los afiliados al ICSS, le daba prestaciones a los niños hasta 5 años. Ayer me confirmaron que lo suben a 7 años y eso significa 100.